curioso ver que en un país libre e independiente se condene a alguien sin elementos de pruebas y mucho menos poner la democracia y la libertad en peligro. Eso es inaceptable. Que no ha impulsado la violencia. Condenamos ese absurdo por parte del Congreso Nacional. Queremos dejar claro que nuestra lucha por el 30% es inalterable. Aquellos anarquistas indolentes y traicioneros de pueblos, aquellos que juraron lealtad al pueblo, el pueblo se hará respetar. Todo eso que están hoy en el Congreso, incluyendo al propio gobierno, ese fue el objetivo de la campaña. El 30, no el 30%, devolverle el dinero a toda la gente que lo tenía. Nosotros que tenemos desde el 2003 cotizándonos, tienen que devolver otro dinero. No es justo que yo esté ahorrando mi dinero y simplemente me quieran dar borona cuando yo tenga 70 o 65 años. ¡Viva!